¿Desde qué edad está aprendiendo? A los 3 años empieza a bailar. ¿Son Josué, qué significa? Roba corazones. Viene de que el público está bien agraciado con él. De ahí nace su nombre. Cariña, la quiere demasiado, se gana al público, le roba el corazón del público, por ahí nace su chua. ¿Qué significa? Flor de fuego. Flor de fuego. ¿Y por qué elegiste ese nombre? Porque me gustó y alguna vez que admiré a una flor. Señor, aquí en Huancavelica. ¿De qué parte de Huancavelica? Cristóbal. ¿Cuántos años que vienes bailando? De 14 años. Bien, a base de mis hermanos, viendo cómo bailaba, comencé a bailar. ¿Desde qué edad empezas? 15 a 18. Luego, ya, después de mis hermanos y yo comencé a bailar. ¿Cuántos años tienes? 25 años. ¿25 años? ¿Y hasta qué edad piensas bailar? 30. Más tarde hace 30 años. ¿Y has salido a bailar fuera de Huancavelica? Fuera, regional, nacional también. ¿Tienes hijos? No. ¿Y tus hijos, te gustaría que tus hijos bailen? Sí, si es que aficiona, ¿no? Si no, no lo obligaría a cantar. ¿Tu nombre es real? Cristina Quispe. ¿Y tu vestuario, tú lo diseñas? No, yo lo mando a hacer con mi hermano, a base de mi hermano. Él también baila y también confecciona de ropas de varias mujeres. Tanto mujeres de tanto varones también confecciona. Yo antes, cuando era niño, he visto así danzantes que venían más antiguos, los tíos que ya ahora en esta ya no existen ya. Yo miraba, yo seguía atrás a veces bailar, me gustaba el danza. Contento, no pienso en nada, la mente está en el arte para poder yo demostrar a la gente y hacer. Algunos se ríen, algunos a veces piensan, se ponen tristes porque se hace así. A veces nosotros con la danza hacemos todo clase de pruebas, sangre, pruebas físicas, pampas. ¿Tu nombre cuál es? Mi nombre es Justo Ignacio Yacua. ¿Tu nombre artístico? Mi nombre artístico es Raichaque. ¿Qué significa? Raichaque, este nombre me han puesto un primo que era danzante. El primer año de mi presentación así en competencia a Purima me puso un primo que era danzante ya, que se vino ya. Y él pensó primero qué nombre me iba a poner, entonces llegó ese nombre que significa es de los rayos, de los truenos que
se suena en los cielos, en los cerros. Eso es lo que me ha puesto como Ray Chucky. Los pies tienen que jugar como relámpago, como rayo. Tienen que sonar los pies en el piso. Ese es el significado de Ray Chucky. Apurímac, la provincia de Abancay. Soy violinista. El arte que manejo es danza y tijera de Apurímac. Yo aprendí a los 15 años. Hasta ahora tengo 50 años de tocando el arte. Y somos los mejores de Apurímac. Manejamos buenos danzantes que hoy en día un poquito se está disminuyendo nuestro departamento. Pero seguimos adelante con la danza y tijera de Apurímac. Antonio Sainz Azulca, del barrio de Yanayaco. O sea, Yanayaco le decían originalmente Yanayaco porque cuando trabajaba las minas del mercurio venía agua negra, ¿no? Entonces por ahí le decían Yanayaco. Entonces ya la gente posiblemente tenían vergüenza de decirle que Yanayaco, ya, y lo cambiaron a Yananaco. Y por algo nos dicen pues Yananaco, Huizu y Botoncutichi, o sea que somos mugrientos. Y todavía dice cuando prestan un botón se hace regresar, y cuando regalan un botón se hace regresar. Vengo así cultivando que es de Quichicamacho. Nuestra labor principal es despejar a la gente o abrir campo para que desplayen mucho mejor los danzantes de tijeras. Entonces, de que nosotros somos los como lo dicen, quichicamachos, porque andamos cargados nuestra espina, y eso es lo que lo tocamos al momento de retroceder, a la gente le clava la espina, ¿no? Y chayna mujeri, quichica jepis japorinico. Chay mandata ñuga huayasayki, ñuga gustavara, kay quichicamacho, kay uña cascaimanta. 12 años, o chuncais que niego a tayo, manta, achka jovinchacuna, juñunacuránico, niño adoraipi, puño ilusta, mayordomucuna, nicuchevananco, raico, chairaico, achka jovinchacuna, junto nacuspaico, poriránico, jirgaban capacuiguspa, mana máscara, carachi, chaypeja, y naten, chay, caliche, rutusan. Calichita, ñawinto uchkuykuspa, siminto uchkuykuspa, chayta mascaratina churakuykuspaiku, chaynam karaniku. Ya después, ya jungaron, ya cuando era ya jovencito, ya tenía 19, 20 años, ya tenía que irme ya de retirarme a buscar trabajo, la vida, y he dejado, ¿no? Hasta 2010, desde 2010 empiezo a otra vez a retomar, ¿no? El arte que es el quichicamacho, y vengo desde 2010 así participando en las fiestas navideñas, en algunas fiestas también que practican como danzantes y tijeras, como 3 de mayo y así en diferentes lugares, ¿no? Y de tal manera pues ahora sigo cultivando el arte del quichicamacho. Esta es la sonaja. No, la sonaja está hecho del mismo material de acá de Huancavelica, que es el capulí o las guindas, ¿no? Entonces esto lo preparamos nosotros mismos.
residuos de platino, que ya los a veces lo botan los que trabajan con el fierro, lo botan y me lo recojo y ya pues, reciclado, ¿no? Manchache con esto, pues lo correteo al diablo. Y esto está hecho del cuero de vaca. Esto es una máscara, no es de yeso, esto es de madera. A la Asociación Regional de la Danza Indígena de la Guacarica. Esta festividad pues tratamos de mantener nuestras costumbres ancestrales. Thank you.